¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien, deseándoles el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo, que todo marche muy bien, que en este caso todos los objetivos, metas, proyectos que se han trazado para este nuevo año, pues se cumplan, ¿no? Y pues la bendición de Dios reina en su hogar, la felicidad, la alegría, la salud, el dinero, todo esto directamente mejorando en este nuevo año lectivo, ¿no? De mi parte, desearles el mejor de los éxitos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca directamente, en este caso, ¿ya? De lo que se conoce directamente como la reforma, ¿no? Si bien es cierto, nosotros directamente podemos palpar que la reforma sí fue un momento en donde prácticamente se dio una serie de cambios dentro de la iglesia, ¿no? Particularmente en este caso, dentro, sí, de las actividades directamente dadas dentro de la iglesia, ¿no? Hablando de lo que son procesos administrativos, hablando directamente de protestas, ¿sí? Que prácticamente estuvo a cargo de dos célebres personajes, ¿no? Martín Lutero, Juan Calvino, que fueron uno de los máximos exponentes de los errores que prácticamente cometía, pues, la iglesia como tal, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, Lisen, ya se puede ver. Sí, dice. Ya, muy bien, excelente, ¿no? Bueno, en este caso nosotros también podemos mencionar, sí, directamente que todo lo que se ha mencionado en la reforma. Tenemos un ejemplo. Parece que sí. ¿Me confirman, por favor, si me pueden escuchar ahí? Ahí sí, Lisa, le escuchamos. Sí, licenciado. Excelente, muy bien. Parece que se está conectando otro dispositivo. Muy bien. Ahora, directamente, como ustedes saben, la reforma fueron una serie de cambios que prácticamente se dieron, ¿sí? En favor directamente de una sociedad más desarrollada, ¿no? Recordemos que prácticamente la reforma fue una serie de cambios institucionales que prácticamente tuvieron forma dentro de la iglesia, ¿no? Hablando directamente de una época en donde la iglesia contaba con muchos derechos, tenía muchos beneficios, muchos privilegios y además de ello directamente contaba con mucho abuso directamente para la población en general, ¿no? Y la reforma prácticamente fue una serie de cambios, ¿sí? Que prácticamente fueron dándose dentro de la iglesia con la finalidad, en este caso, de que se cumplieran dentro, en este caso, de su religión, estableciendo lo que son parámetros establecidos mediante la Biblia en general, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué es la reforma? Me ayuda, por favor, en la lectura, el señor o la señorita. Me ayuda, por favor, la señorita Rosita Sandoval, por favor. Buenos Muy días. buenos días, licenciado. Buenos días. La reforma. La iglesia de comienzo de la Edad Media, mediana, mediana, tiende a ser señorial, acumular riquezas y la ostentación. De Elias. El Papa tiene ambiciones políticas y se vende bulas para conseguir dinero y ventajas políticas. La iglesia se instala en la corrupción para conseguir dinero, por más que se condenan las simonía o ventas de sacramentos. Se crea una
tentas una teoría imperial, teocracia imperial, que disputa el poder temporal al emperador, además la recaudación de él diezmo y implica un ingreso de dinero desde todos los reinos cristianos. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, la reforma prácticamente fueron cambios que tuvieron que darse dentro de la iglesia, ¿no? Hablando directamente de la ostentación de los recursos, la acumulación de las riquezas y el poder y la ambición directamente que radicaba pues en el Papa, ¿no? Prácticamente para aquella época se empiezan a vender las bulas. ¿Qué serán las bulas? ¿Qué serán las bulas? 10 en este momento. A ver, el primer 10 del 2024. ¿Qué serán las bulas? Señor o señorita, muy bien. Licen, son archivos que guardan así temas de política y religión. Muy bien, excelente, 10. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que las bulas prácticamente son documentos, son normativas, son leyes que prácticamente permitía pues al Papa generar más riquezas, ¿no? Con la finalidad directamente de acumular lo que son recursos, dinero, privilegios, y además de ello directamente establece lo que es un ente, ¿sí?, directamente entremezclado en la corrupción, ¿no? Por ende, prácticamente tanto los monjes, frailes, sacerdotes, cardenales, eventualmente empezaron a vender lo que es los sacramentos y la simonía. Por ejemplo, decían esto, el sacerdote, si necesitaban alguna tierra, algún recurso o algún territorio, prácticamente el sacerdote se acercaba al dueño de ese territorio y le decía: hijo mío, Dios necesita lo que es este territorio, y en este caso, si tú quieres ir al cielo, pues tienes que darnos este pedacito de tierra, ¿sí? Y a favor de eso, prácticamente tú tendrás lo que es el gozo del cielo, vas a estar directamente con los ángeles, vas a gozar del amor de Dios, bueno, prácticamente dando lo que es un beneficio supuestamente a las personas con la finalidad de ostentar más recursos, ¿no? Y eso obviamente pensaban directamente a darse en las iglesias, los frailes, los monjes, los sacerdotes, eventualmente empezaron a ganar sus recursos, y además de ello directamente se estableció como el diezmo, ¿sí?, como el dar lo que es dinero de una manera obligatoria en todos los ciudadanos en general, ¿no? Obviamente, pues, con la finalidad, en este caso, de ganar más recursos, de obtener más dinero, ¿no? Aquí directamente, sí, como ustedes saben, los reinos cristianos se habían expandido por todo el mundo y eventualmente todos empezaron a aplicar estas mismas políticas, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos algunas imágenes como ellos se reunían, también tenemos imágenes que ellos controlaban todas las actividades, hablando directamente de publicaciones de libros, hablando directamente de la publicación de teorías, de las cuales directamente tenían que ser establecidas y nombradas a Dios, ¿no? Por ende, si existía algún libro o alguna teoría que no hablaba o que no estaba directamente mencionando las enseñanzas de Dios o lo que no establecía la Biblia, prácticamente empezaban pues a quemar los libros o a su vez directamente perseguir a los autores, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen directamente de un personaje, ¿sí?, que prácticamente estableció las nuevas bases de la iglesia y denunciando, en este caso, las actividades de corrupción impuestas directamente por la iglesia, ¿no? Ahora, me ayuda por favor en la siguiente diapositiva el señor Jorge Jácome, por favor. Listo, Lisen, buenos días. Buenos días.
La Reforma, en contra de esta tendencia de la ostentación y el lujo del humanismo que aboga por una religión interior y personal en oposición a la religión pública de los grandes actos. Esta idea hará que algunos miembros de la Iglesia adopten posturas en contra de la actitud de Roma e intenten reformar la vida eclesiástica para hacer de ella un modelo moral, más acorde con la predicación y el mensaje de la Biblia ante la sociedad. Excelente, Diez, muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente habla, sí, en este caso, de los grandes beneficios que tenía la Iglesia y que solamente abogaba, pues, por un crecimiento interior y personal. Es decir, que solamente los sacerdotes, la Iglesia, la religión, gozaba de muchos beneficios, ¿no? Sin embargo, la población en general, los ciudadanos como tal, no gozaban de los mismos privilegios y obviamente pues no estaban cumpliendo los parámetros que directamente enseñaba la Biblia, ¿no? Por ejemplo, sin ser religiosos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Señorita Samantha Vilanés, por favor, ¿estamos ahí? ¿No, señorita Samantha? Es como un manual de vida realmente, porque ahí están los mandamientos, cómo vivir. Excelente, muy bien, ¿no? Participó señorita Samantha, excelente, dame un segundito, señor Jorge Díaz, muy bien. Ahora, entonces prácticamente podemos establecer, ¿no? Son modelos, son conductas, son normas que nosotros tenemos que establecer, ¿no? Tanto los ciudadanos como la sociedad en general, ¿no? Son normas, en este caso, de conducta que todos los seres humanos debemos tener, ¿no? Y que prácticamente no cumplía, ¿sí?, con el mensaje de la Biblia y obviamente pues la religión como tal tenía pues muchos lujos, tenía pues mucho dinero, grandes recursos y eso obviamente estaba en contra del designio de Dios según la Biblia, ¿no? Aquí hablamos de un célebre personaje que prácticamente tuvo el valor de encarar a la Iglesia para aquellos años, denunciar los abusos que ellos cometían y además de ello directamente establecer de que la Iglesia estaba sumida en la corrupción y ya no estaba directamente encaminada pues en las enseñanzas de Dios o aún más directamente siguiendo pues la Biblia, ¿no? Uno de estos célebres personajes fue Martín Lutero. Me ayuda por favor en la lectura la señorita Verónica Criollo, por favor. Buenos días. Buenos días. Martín Lutero. Martín Lutero, 1483-1546. Es el gran impulsor de la reforma de la Iglesia. Es un fraile agustino que considera que la ostentación y el lujo de la Iglesia y del papado están en contra del mensaje evangélico. Su conflicto con el papado se concreta en la crisis de las indulgencias. En 1514, León X quiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro. Para ello, vende bulas e indulgencias. Ante esta actitud de la Iglesia, Lutero comienza a predicar en contra de la ostentación del lujo. Esto le vale muchos enfrentamientos con la jerarquía y el Vaticano, que culminan en 1517, año en que publica sus 95 tesis, que pone en la puerta de su parroquia en Wittenberg. En ellas condena el proceso de enriquecimiento de la Iglesia. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente el gran personaje que dio un cambio a la Iglesia, la reforma que se le conoce fue pues Martín Lutero, ¿no? Que él denunciaba prácticamente la ostentación,
el abuso de la iglesia y que obviamente pues empezó a tener conflictos con el Papa, ¿no? Prácticamente en los años de 1514, León X quiso acumular lo que son riquezas, dinero, para la construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro, ¿no? Por ende, directamente empezó a vender lo que son los sacramentos. Y aquí directamente, para aquella época, Lutero comienza directamente a predicar en contra directamente de la religión de la iglesia, ¿no? Y por ende, pues, prácticamente él logró publicar 95 tesis que colocaba, pues, en las puertas de la parroquia de Wittenberg, que prácticamente queda en Alemania, con la finalidad, en este caso, de que la sociedad en general, los ciudadanos como tal, puedan directamente observar los actos de corrupción que tenía pues la iglesia, ¿no? Y por ende, pues, poco a poco, los ciudadanos en general prácticamente estaban pues encaminándose a las propuestas de Lutero, ¿no? La siguiente diapositiva, yo le voy a dar lectura, por favor. Formula un nuevo concepto del pecado y de la penitencia, y considera que el jefe de la iglesia debe ser el príncipe y no el papa. Lutero considera que la salvación solo se consigue a través de la fe. No importan los actos que se hagan y todo lo que el mundo haga, es pecado. Solo la fe salva al hombre. La actitud intransigente de Lutero y el papa termina con la excomunión de Lutero en 1520, pero Lutero encuentra el apoyo de los príncipes alemanes, ya que les daba poder sobre la iglesia y continúa sus predicaciones, ¿no? Ganando príncipes y consolidando nuevas iglesias nacionales. Sus tesis se difunden por Alemania, junto con otros escritos, traduce la Biblia al alemán, puesto que considera que todos los cristianos deben leer la Biblia e interpretarla según su entender, ¿no? Aquí prácticamente establece nuevos parámetros, ¿no? Él dice que todo el mundo es pecado, ¿sí? Y que solo la fe salva al hombre, ¿sí? Entonces, él decía que prácticamente si un hombre tiene mucha fe, ¿sí? Eventualmente va a tener la salvación, ¿no? Y también, pues, considera que todo el mundo es pecado. Aquí también se da lo que una excomunión por parte, en este caso, de Lutero en 1520. ¿Qué es la excomunión? Señorita Ainhoa Elisa Flores, ¿qué es la excomunión? Señor Wilfrido, señorita Alison Dayana, ¿qué será la excomunión? ¿No? ¿No está? Excelente. No se olvidará de notificar si estamos laborando. Si no, pues, nos quedamos sin actividad. Señorita Flores. Es la expulsión. Ya, muy bien. Excelente. Es la expulsión, en este caso. Es la expulsión de una persona de una confesión. Ya, muy bien, excelente. Es la expulsión directamente de una persona acerca de un de la religión, ¿no? Entonces, si alguien directamente estaba compuesto por los parámetros religiosos, prácticamente le expulsan de esa religión, ¿no? Y obviamente, pues, Lutero, con el apoyo de los príncipes alemanes, da nuevas facciones, ¿sí?, dentro de la iglesia, ¿no? Como el caso directamente de que traduce la Biblia al alemán. Aquí directamente difunde todas sus tesis por Alemania, y además de ello prácticamente establece de que todos los cristianos deben leer la Biblia o entender a su manera. Es decir, antes directamente para que podamos leer la Biblia, podamos interpretarla, siempre directamente estuvo a cargo un sacerdote, un fraile, un monje. Sí, es decir, toda Biblia tenía que ser interpretada solamente por estos personajes, pero Lutero prácticamente dio ese cambio para que todas las personas, para que todas las personas prácticamente puedan leer la Biblia y cada uno de ellos obviamente pues puedan entenderla, ¿no? El Concilio de Iglesias Nacionales. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita. La señorita Elsa Patricia López, ¿estamos ahí? Señorita López, ¿no? Excelente, sin nota. Me ayuda, por favor, el señor Martín Eduardo, ¿estamos ahí?
Martín Eduardo Gutiérrez. Sí, no, señor Martín, tampoco. Excelente, se nota. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dolores de Jesús, por favor? ¿Estamos ahí? Buenos días, licenciado, sí. Buenos días, por favor. Concilio de Iglesias Nacionales. ¿Utiliza la lengua alemana o la lengua vernácula en sus ritos, puesto que piensa que el pueblo debe entenderlos? ¿Exalta la nobleza cristiana de la nación alemana e invita a los príncipes a convocar un concilio de iglesias nacionales? ¿Publica de la cautividad babilónica de la iglesia, que es un ataque directo al papado, y donde afirma que la única verdad está en la Biblia, y de la libertad interior del cristiano, donde defiende la salvación por la fe? ¿Niega la doctrina de la iglesia y sus sacramentos, defendiendo la fe en Cristo? Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente se da un concilio de iglesias nacionales, es decir, gracias a las denuncias, prácticamente la población. Buenos días, dice. Separándose, ¿cómo está? Muy buenos días. Poco a poco separándose de la doctrina religiosa, y por ende, pues, la iglesia se vio obligada prácticamente a tener, pues, reuniones y, sobre todo, el tratar de transformar lo que son parámetros normativas dentro de la iglesia en general, ¿no? Aquí directamente daban lo que es la potestad a que los alemanes como tal puedan leer la Biblia, daban lo que es una potestad, en este caso, a favorecer los tratados o las ideas que tenía Lutero en su momento, y también prácticamente en donde se dan reformas institucionales, ¿no? Con la finalidad, obviamente, de que no se mantenga actos de corrupción y, sobre todo, pues, no logren perder lo que es el poder sobre los ciudadanos en general, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que se dieron reuniones e inclusive también se dieron levantamientos de campesinos entre 1524, 1525 en general, ¿no? Y donde prácticamente llevó a cabo a que todas las iglesias tuvieron, pues, una serie de reuniones, ¿no? Aquí hablamos de otro reformador importantísimo, Juan Calvino, bueno, que nació en 1509, falleció en 1564 y que prácticamente fue el fundador del movimiento puritano, ¿sí? Las tesis que prácticamente él creó estaban directamente influenciadas por las de Lutero, ¿no? Y aquí hablaba directamente de las características propias de la burguesía en Suiza. Aquí tenemos algunas reuniones, como directamente la iglesia prácticamente lo hacía con la finalidad de reformar, ¿no? Ahora, vamos a detallar las características propias que mencionaba el señor Calvino en el mundo, en la sociedad. Me ayuda, por favor, el señor Jorge Jácome, por favor. Listo, Lisa. Concilio de Iglesias Nacionales. Las diferencias más notables son su creencia en la predestinación. El hombre no puede hacer nada por salvarse, debe tener fe en Dios y en ser uno de los elegidos, pero tiene que demostrar con sus actos que es digno de tal salvación. Lo que más dignifica al hombre es el trabajo. Es una reforma fundamentalmente para la burguesía. Y justicia, el enriquecimiento personal. Calvino funda una iglesia con sus seguidores en la que los fieles eligen a sus ministros. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien, el Concilio de Iglesias Nacionales, ¿no? Aquí habla, en este caso, de algunas características propias que mencionó el señor Calvino, ¿no? Por ejemplo, la predestinación, ¿sí? Entonces, él decía que el hombre prácticamente no puede hacer nada para salvarse, sino más bien tiene que ser uno de los elegidos, pues, por Dios, ¿no? Y que obviamente tiene que demostrar con actos, tiene que directamente mostrar ser digno de salvación, ¿no? Y también directamente establece, garantiza, ¿sí?, sobre el trabajo que todos los seres humanos debemos tener y, sobre todo, pues, magnifica lo que son las actividades propias del ser humano,
¿no? Aquí directamente da lo que es un cambio en la iglesia, estableciendo de que todos los fieles pueden ser, en este caso, elegidos como ministros, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito, Lutero prácticamente decía que la salvación del hombre es por la fe, ¿sí? Es decir, mientras más fe tenga un hombre, más tendrá la aceptación o la salvación de Dios, ¿no? Mientras que Calvino, en este caso, mencionaba la predestinación. Él decía que prácticamente nosotros tenemos que ser uno de los seres humanos establecidos por Dios para la salvación, ¿no? Aquí también nos habla, en ese caso, de otro célebre personaje que también reformó la iglesia, ¿no? Uno de los personajes obviamente fue Martín Lutero, Juan Calvino, pero aquí hablamos de un rey, ¿sí? Que él también obviamente no gozó del apoyo dentro de la iglesia en una actividad que él quiso realizar y por ende pues tuvo en este caso que separarse de ellos, ¿no? Ahora, la iglesia anglicana. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Carmen Alexandra, ¿estamos ahí? No, señorita Carmen, si no está. Señor Duval Josué Micolta, ¿estamos ahí? No, tampoco, ¿seguimos todavía? Sí, ¿estamos ahí? Muy bien, ayúdeme con la lectura, por favor. Concilio de Iglesias Nacionales. La Iglesia Anglicana no es futuro de una reforma, no es fruto de una reforma, sino de un problema político. La cuestión del divorcio de Enrique VIII en 1534, Enrique VIII promulga el Acta de Supremacía, según el cual el rey tiene poder para intervenir en los asuntos de la iglesia. Y no el Papa, las diferencias entre la Iglesia Católica y Anglicana se producen con el tiempo, por las decisiones de distintos reyes. Excelente, muy bien, señor Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí directamente, sí, se da una nueva perspectiva religiosa, aparece la Iglesia Anglicana, ¿no? Aquí directamente apareció un personaje, el rey Enrique VIII, en donde prácticamente él fue pionero de esta religión, de esta nueva iglesia, ¿no? ¿Qué sucede? Como ustedes saben, Enrique VIII prácticamente quiso dar lo que es un cambio dentro del matrimonio, ¿sí? Para aquella época no existía el divorcio, ¿sí? Y obviamente Enrique VIII quiso tener pues un hijo varón, y al darse cuenta de que con su esposa no lo iba a tener, prácticamente me envió un comunicado a la iglesia en donde le diera la potestad de tener lo que es el divorcio, ¿no? Para aquellos años, obviamente, pues el divorcio no era aceptado y obviamente, pues Enrique VIII, al verificar de que la iglesia no brindó el apoyo, evidentemente él se separó, ¿no? Y por ende, pues, fundó su propia iglesia con diferentes facciones importantes, ¿no? Y obviamente, pues, mantenía lo que son características propias de la religión como tal, pero ya con características muy diferenciadas tanto de la iglesia católica, ¿no? Y con el pasar del tiempo, prácticamente, la iglesia anglicana, impuesta directamente por Enrique VIII, tomó bastante aceptación por parte de los ciudadanos y por ende pues fueron separándose, ¿no? Y hoy en día también conocemos cómo la iglesia anglicana tiene bastantes seguidores en el mundo, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de la contrarreforma, hablamos directamente de actividades que las iglesias tuvieron que realizar, tuvieron que tener reuniones, tuvieron directamente que establecer nuevas posturas, y también dieron en este caso prácticamente nuevos cambios con la finalidad de no perder feligreses y acercarse directamente al mensaje de Dios, a las bases fundamentales de la iglesia y a no obviamente pues lucrarse o tener lo que son beneficios, lujos que prácticamente sean destinados pues para las personas directamente que gozan de una religión sumamente buena, ¿no?
Si bien es cierto, ahí directamente aparecen lo que son las reformas o reformas protestantes que se conocen con la finalidad directamente de cambiar lo que son los propósitos religiosos, ¿sí? Y además de ello establecer lo que son concilios, ¿no? Uno de los concilios más famosos fue el Concilio de Trento en 1545, en 1563, en donde prácticamente si toda la Iglesia Católica de todos los territorios prácticamente lograron reunirse, ¿sí? Con la finalidad, en este caso, de establecer nuevos parámetros, apoyándose directamente a las enseñanzas de Dios en general, ¿no? Y por ende, pues, hoy en día ha sido de base para tener una libertad religiosa, libertad de pensamiento, establecer el diezmo como una parte opcional, el cuidado de los territorios, la preservación de las iglesias, y además de ello, prácticamente basarse en las enseñanzas de la Biblia en general, ¿no? Como ustedes saben, al día de hoy, pues, nosotros podemos establecer de que existe una serie de religiones, una serie de agrupaciones, ¿sí? Que prácticamente mantienen sus propias normas, sus propias obligaciones, sus propios derechos, en donde prácticamente ellos puedan expresarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, en este caso, si bien es cierto, la Iglesia prácticamente ha sido un departamento, sí, sumamente importante en la vida de todos los seres humanos, pero sin embargo, a raíz que se dio la reforma, la contrarreforma, prácticamente pues lograron apoyarse más en el mensaje religioso y obviamente todavía sigue siendo un papel fundamental en nuestra sociedad, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lisen. Excelente, muy bien. Otra indicación más, ¿no? En la tarde, sí, se les va a publicar una actividad, ¿sí? Que les va a aparecer directamente en tareas, en donde prácticamente ustedes tienen que completar unas pequeñas actividades en base, pues, a nuestra guía académica, ¿no? Entonces, por favor, en la tardecita vamos a revisar la opción de tareas. Les va a salir, pues, un trabajo que ustedes deben realizar. Súper sencillo y que prácticamente lo van a poder realizar desde el día de hoy, ¿ok? Así que, por favor, estar muy pendientes en tareas, por favor, ¿sí? De mi parte, chicos, darles un excelente día. Sí, dígame, por favor. Una consulta, Lice. En el tema de los exámenes, está hasta la reforma, ya podríamos dar con lo que vimos hoy día, y solo quedaríamos pendiente uno que dice modos de producción y movimientos sociales. ¿Y para los exámenes? O sea, los talleres, Liz, de la plataforma. Ah, los talleres de la plataforma. A ver, porque hay uno más que dice movimientos del siglo XX, es como lo del arte bizantino. Si ya presentamos todo eso, con eso terminaríamos toda la materia, Liz. Esa es mi consulta. Claro, en base a las tareas, claro, si todas las tareas están publicadas y las completamos, obviamente, pues las terminamos, ¿no? ¿No? Pero, como les mencionaba, ¿no? Les va a salir una tarea final, por decirlo así, un trabajo final, que nos va a ayudar nuestra guía académica, ¿sí? Así que esa la vamos a poder realizar el día de hoy, ¿sí? Justamente, bueno, en el caso de la tarde, sí se va a publicar esa actividad, ¿sí? En base a nuestro portafolio, en base a nuestra guía académica, que va a estar súper sencillo, ¿sí? Y para que lo puedan realizar desde el día de hoy, hasta, en este caso, finalizar el año lectivo. ¿Okay? Entonces, a estar muy pendientes, ¿ok? Bien, es justamente... Sí, claro, dígame, por favor. Buenos días, lo que pasa es que yo estoy, o sea, tengo deberes pendientes. ¿Hasta cuándo puedo presentar? ¿Deberes pendientes de la plataforma o actividades? Actividades y unos deberes están pendientes todavía y no he podido realizar, por eso le preguntaba hasta cuándo se puede realizar. Ya, muy bien. En el caso de las actividades, me parece, sí, déjenme revisar ahorita mismo, por favor. Me parece que todas las actividades de ustedes, en ese caso, lo pueden realizar hasta... En el caso de aquí, pues, se han establecido parámetros, ¿no? Mi consejo, por favor, pueden realizar, sí, hasta la semana del 14, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar todas las actividades,
tanto en este caso de la plataforma como actividades pendientes, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, por favor, en este caso les va a salir una actividad, ¿sí? Al finalizar el día de hoy, utilizando nuestro portafolio, nuestra guía académica, y les va a resultar súper sencillo, ¿no? Y van a tener todas las indicaciones del caso. Cualquier duda, cualquier inquietud que podamos tener, con toda la confianza del mundo, me escriben, por favor, y solucionamos cualquier cosita, ¿sí? De mi parte, chicos, tengan un